Letra herido tallerícola. Ha sido convocado hoy aquí para que tengas la oportunidad de plantear en vivo y en directo tus preguntas sobre creación literaria. Llegó la hora. ¿Has preparado tus notas? No las pierdas de vista. ¡Espabila! Que la fiesta creativa comienza. Nos reunimos alrededor de la hoguera social para soltar en el fuego de la red las incógnitas que nos alejan de la realización de un sueño. Escribir como los profesionales. ¿Listo? Genial, porque la vida son 2 días. Así que, a eliminar bloqueos. Mientras te acomodas en torno a la hoguera y esperamos a que todo el mundo llegue, déjame enseñarte esto. Sé que eres un escritor o escritora en peligro de abdicación. Por eso, deberías echar un vistazo a mi nueva línea de productos. Seguro te late el corazón con alguno. Los he creado para que te enfrasques en la escritura de tus proyectos con gusto y libertad. Para que luches contra las fuerzas que te empujan a tirar la toalla. Tus compras me impulsan a seguir produciendo contenidos y te ayudan a salir de la gigantesca lista de escritores y escritoras que han renunciado al oficio antes de conseguir practicarlo como todo un pro. Y hablando de apoyos, ayúdame y benefíciate siendo un suscriptor abonado a través de mi web. Entra a israelpintor.com/soytallerícola, elige la suscripción que más te guste y empieza a disfrutar de los beneficios de ser un tallerícola de verdad. Y ya que estoy, si estás conectado hoy aquí, seguramente te interesa conocer mi oferta formativa. Tengo unos cuantos cursos que se adaptan a tu nivel y objetivos. Todas las clases que imparto son en línea, o sea que no importa en qué parte del mundo te encuentres. Además, las clases se graban en vídeo para que puedas volver a ellas cuando y cuantas veces quieras. Entre mis cursos estrella está el coaching literario y mi curso de iniciación, aunque también te puede interesar mi curso tipos de narrador, mis ejercicios de escritura o las consultas privadas al doctor narración. En la mayoría de los casos podrás tomar una sesión de prueba reservando desde mi página web israelpintor.com. En la página de inicio encontrarás el botón que te llevará al formulario y botón de pago para que puedas realizar tu reserva. Ya queda muy poco para que comience nuestra fiesta de las letras, así que ponte vivo. Recuerda que durante toda la emisión podrás formularme preguntas directamente en los comentarios del vídeo. Ojito con la ortografía, el tono y la claridad, porque tu comentario será público y podría aparecer directamente en pantalla. Daré prioridad a los comentarios organizados, pulcros y amistosos. ¿Preparado? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo directo de este taller de escritura creativa. Yo soy Israel Pintor, tu coach literario de confianza, y estoy muy contento de poderme reunir otra vez contigo y que me dejes dejarme machacar
por tus interrogantes en materia de creación literaria. El día de hoy, como suele ser habitual en estos directos, tengo a unos cuantos invitados que ya están por aquí. Bienvenidos, Patricia, David, María, Rosa. Ya están a la espera de que les dé entrada y tengan turno de hacerme su pregunta en directo. Pero igual invito a las personas que están siguiendo esta emisión a través de YouTube principalmente, pero también a través de Twitter o de Facebook, a comentar. Joao Alarcón está por ahí, le enviamos un saludito. Hace un momento hemos mostrado su saludo. Joao, no sabemos desde dónde te conectas. Ah, Lima, Perú. Ay, qué bonito se siente saber que se llega tan lejos. Pues déjenme su comentario, ¿vale? Escríbeme un comentario, déjame saber desde dónde te conectas. Y si tienes alguna duda que me quieras realizar en materia de creación, este es el momento para ello, ¿va? De eso se trata. Quiero aprovechar a hacer una cosa que no me había hecho en otro directo. Y quiero dar saludos muy especiales a todos mis alumnos que actualmente están tomando clases conmigo y que se merecen una mención especial en estos directos, en estos vídeos de YouTube. Un beso muy grandote, un abrazo muy grandote para Gabriel Reyes, para María Villar, que en un ratito entra aquí, para Saskia Montes de Oca, que es nueva, recién se inscribió ayer, para Daniel Carlos Morales, para Javi Martínez Madrid, para Manolo Martínez, para Lea Petra, para Luis Almarza, Alberto Casablanca, Juan Ramón Escobar, Alejandro Martínez, Lucy Germanova, José Manuel Viera, Carlos Pellado, Felipe Teruel, Indara Osuna, Pau Espert, Felipe Guajardo, Antonio Martínez, Juan de la Torre, Ramón García, Jordi Albacete, Sara González, Lulu Hidalgo, Christopher Machuca, Espe Martínez y Rosa María Años, que también me parece que está por aquí conectada el día de hoy. Me siento profundamente afortunado de contar con todos ustedes, con todos vosotros, ya entre mis mexicanadas y mis españoladas, no doy una. Estoy muy feliz de contar con todos ustedes en el taller y de poder ser parte de sus procesos formativos. Les mando un abrazo enorme, un saludo enorme, lleno de cariño. Ay, estoy viendo, por ejemplo, que está por ahí Lulú. Dice Lulú, buenas tardes, profe. Me está costando mucho escribir, cómo hablo por aquello de ser canaria. Tenemos que mencionar panza de burro. Hombre, estaría fenomenal. Si quieres, ahora lo entramos en materia, Lulú. Antes de seguir adelante con comentarios y dar entrada a los invitados, me gustaría mencionar brevemente que ya se publicó la nueva convocatoria 2022, que está disponible a través de la página principal de mi web, israelpintor.com, o de la página principal de mi canal en YouTube, del Taller de Escritura Creativa de Israel Pintor. Así que echarle un vistazo, ¿vale? Y ya es tiempo de inscribirse, empezar el nuevo curso y la convocatoria está listísima. Ha sucedido una cosa que quizá agarre así como despistado a más de uno. Y es la siguiente. He actualizado los precios de mis cursos. Por primera vez desde el año 2009, que no había tocado para nada mis tarifas, bueno, pues ya tocaba. Entonces, he actualizado esos precios y quizá si estabas valorando tomar clases conmigo desde hace, no sé, unos meses, te toparás ahora con la nueva convocatoria con que los precios nuevos ya no son los que eran antes. Pero bueno, tranquilo, tranquila, porque he pensado mucho en ti. He pensado en esas personas que llevan tiempo, más o menos unos meses, valorando si se inscriben o no. Y quería dar la oportunidad de que finalmente, si decidían hacerlo al comienzo de este curso, pudieran hacerlo con los precios que ya conocían, los precios de siempre. Así que esta es la última oportunidad para que puedan inscribirse a cualquiera de mis cursos de 12 sesiones utilizando el código LASTCHANCE, ¿vale?
Si entran al blog de mi página web, israelpintor.com, en el menú blog, verán la última publicación. La voy a dejar en la cajita de descripción de este vídeo y de todos los demás en las redes, para que tengan el enlace directo y que sepan realmente el código. Pero bueno, es súper fácil. Es last chance, como última oportunidad, pero en inglés, todo junto y en mayúsculas. Y si aplican este código a la hora de realizar el pago, les va a descontar directamente 130 euros para que puedan seguir disfrutando de su curso con el precio que ya conocían. Esta promoción solo es válida hasta el día 19 de septiembre próximo. De modo que, si la van a aprovechar, hay que ponerse las pilas ya. ¿Va? Bueno, ahora sí, comentarios. Dice Lulú, ahora hablamos, si quieres, de panza de burro. Dice Julio Oscar Gómez Quevedo. Soy argentino, vivo en Sao Paulo, Brasil. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué ilusión! Me da tanta emoción saber que hay gente apasionada como yo por la creación literaria y que estamos tan dispersos por todas partes del mundo y que nos podemos reunir en línea. Me sigue pareciendo como mágico, ¿no? En un espacio como este. A ver, panza de burro, decía Lulú. Por cierto, no tienes que darme las gracias por nombrarte, Lulú. Estoy súper contento de enviarte saludos especiales. Además, tú eres una suscriptora especial del taller. Eres miembro del canal en YouTube. ¿Cómo no te iba a enviar saludos cariñosos? Sobre panza de burro, bueno, panza de burro, para quien no conozca esta novela que le he recomendado recientemente a Lulú, es una novela de Andrea Abreu que es una maravilla. Es deliciosa, deleitosa. Ojalá que pudiera entrevistar a Andrea Abreu. Si les interesa conocerla, esta chica es muy, muy joven, no sé, tendrá 20 años quizá, un poquito más. Fue seleccionada en la lista Granta de los mejores narradores en español, jóvenes narradores en español, el año 2020. Y con esta, su primera novela, Panza de Burro, lo está superpetando. Y es un ejercicio de la oralidad canaria muy delicioso. Una mezcla entre dramática y poética, o más bien una historia con una carga poética bastante elevada, con un ritmo, un tono deleitosísimos que están llevando a Andrea Abreu a convertirse rápidamente en una autora muy interesante y muy atractiva para un montón de público, no solamente en España, sino en diferentes partes de Europa y América Latina. Si la siguen en las redes sociales, se darán cuenta porque ella va compartiendo las cosillas que consigue. Por lo visto, hace poco estuvo en el top 13 de ventas de Alemania, cosa que me parece increíble para un autor novel español. Así que, bueno, ahí está la recomendación, Panza de Burro, de Andrea Abreu. Y si me quieren ayudar a que la traiga al canal, stalkéenla, etiquétenla y díganle, oye, yo soy seguidor de Israel Pintor y a todos nosotros nos gustaría que te encontraras con él en directo para conocerte mejor y hablar sobre tu novela. Y así también les doy tiempo a que se la lean, se la van a leer de volada, que está buenísima, ¿va? Así que ya saben, aplíquense en las redes sociales de Andrea. Bueno, tengo aquí ya conectados a mis invitados. De pronto han desaparecido dos, no sé qué ha sucedido. Voy a empezar con David, porque Patricia no sé dónde anda, quizá está en pausa, así que, hola David. Muy hola. Bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto escucha? Volverte a ver. Sí, te escuchan bien, perfectamente. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Qué alegría, hace un montón de tiempo que no nos veíamos. Bueno, para que la audiencia que no te conoce, preséntate por favor. Yo te conozco porque has sido alumno mío durante una temporadita, pero déjanos saber, o déjale saber a los demás, desde dónde te conectas, por favor, y a qué te dedicas. Bueno, mi nombre es David Salas, me conecto desde a la ciudad de Arequipa, una ciudad al sur del Perú, y he llevado tu curso en dos ocasiones. También, bueno, me dedico
Ahorita estoy trabajando en una empresa distribuidora editorial. Ah, qué bien. Sí. Estoy trabajando en el Genial. área de logística. Sin embargo, escribir cuentos es un hobby, ¿no? Y una pasión. Que Sí. no se te da mal, si no recuerdo mal, tu evolución en clase fue bastante, bastante positiva. ¿Cómo lo llevas? ¿Sigues escribiendo hasta ahora? Claro, sí, yo creo que bastante bien. Yo me acuerdo el primer texto que te mandé y el último que he escrito ahora, que fue después de clase, yo veo que he mejorado un montón. Qué guay. Yo me acuerdo que me decías que la redacción que tenía era bastante torpe y no me daba cuenta mucho por qué, pero ahora sí me doy cuenta. Bien. Ahora sí me doy cuenta. Me doy cuenta también sobre la agilidad y cómo otros autores también tienen esa agilidad, ¿no? Que yo no pensé que la tenía. Yo creí que era parecido, ¿no? Pero en realidad la agilidad está ahí, en los autores. Y de eso he podido darme cuenta y me parece que he mejorado bastante. Qué bien. Ojalá que tenga oportunidad de comprobar tu evolución otra vez en clase. Ojalá que te decidas a ello. Pero bueno, de momento estás aquí hoy porque tenías ganas de participar en el directo haciéndome una pregunta que es bastante probable que ayude también a otros a resolver esa misma duda. ¿Cuál es tu pregunta, David? ¿Existe la buena literatura? Si es así, ¿a qué podemos llamar buena literatura o mala literatura en su caso, no? Uy, menuda pregunta. A ver, yo te voy a responder ahora, te voy a dar mi opinión, pero ¿cuál es la tuya? ¿Tu perspectiva cuál es? ¿Y por qué te viene esta curiosidad? Bueno, yo creo hasta ahorita que por lo que he podido ver, el término bueno es muy relativo. En otras palabras, no creo que exista como tal una buena literatura, sino que bajo la percepción de algunos especialistas en creación literaria, algunas obras son buenas, bajo la opinión de otras, de otros especialistas, otras obras son buenas y así, todo es relativo. Pero que algo sea categóricamente bueno, en mi opinión es que no, hasta ahora, hasta donde he llegado. Y me surge esa duda porque si existe la buena literatura, me gustaría hacerla, ¿no? Me encanta. Sí es una posibilidad. Me encanta cómo lo plantea. Sí, Todavía pero tengo mis dudas, ¿no? Si no claro. existe la buena Claro, pero literatura. es hasta donde he llegado. Ah, no, no digo que así sea. Es hasta donde llega mi comprensión de las cosas, ¿no? Porque para un grupo de críticos, una obra es buena y son críticos muy buenos, reconocidos, y para otro grupo, la misma obra, no pasa nada con ella, ¿no? Por ejemplo, es el caso de la saga de El Código Da Vinci, de Dan Brown. Por A mí me ejemplo. parece excelente y a muchas otras personas críticos reconocidos les parece buena, pero otros piensan que es una basura. Así, así de radicales son esos pensamientos, entonces por eso es mi pregunta, ¿no? Bien. Bueno, yo creo que tu visión no es tan desacertada. Quizá la inquietud tiene que ver más bien con ese contraste que puedes haberte encontrado desde la perspectiva académica, ¿no? Desde una perspectiva de consumo y análisis de la literatura, un poco más serio o comprometido o directamente académico, ¿no? Desde la perspectiva académica, y habría que hacer una comparación, un contraste bastante claro entre lo que la academia dice y cómo lo suele manejar el mercado editorial, ¿vale? La academia lo suele clasificar, sobre todo viene yo creo que de la costumbre gringa, ¿no? Entre alta y baja literatura, ¿no? Como una literatura un poco más refinada y una literatura que no es que sea mala, que no es que sea basura, como lo pueden etiquetar muchos críticos, sobre todo aquellos que se dedican a la crítica y consumo o atienden principalmente
todo tipo de alta literatura, ¿no? O sea, sobre todo ese tipo de libros. Pues está la baja literatura, que tiene más bien un corte comercial y que suele llegar a públicos mucho más amplios. Pero en términos de calidad y eficacia, esta es una opinión mía. Yo creo que no tiene nada que ver, sencillamente son formas de hacer literatura distintas, ¿no? Escribir un bestseller es algo complejo en términos de pericia narrativa. Yo mismo fui lector en su momento, cuando se puso de moda Dan Brown, cosa que no me hace sentir demasiado orgulloso si lo tengo que reconocer, pero bueno, tampoco es un crimen leer un libro comercial o un libro bestseller. De hecho, leer cualquier cosa no es nunca un problema, ¿no? Hay que dejarse uno leer lo que le apetezca. Y a mí me apetecía porque todo el mundo estaba hablando del mentado libro, ¿no? Y decía, bueno, ¿qué tiene este libro que todo el mundo en las noticias y tal se han vuelto locos con él, ¿no? Vamos a darle una oportunidad. Entonces, yo fui víctima del fenómeno Dan Brown, más allá del Código Da Vinci, porque me leí el Código Da Vinci y me gustó. Me lo pasé bomba. Yo creo que me lo habré leído, no sé, en días. ¿Por qué? Tiene una fórmula, es un thriller estupendamente bien escrito, con una estructura súper ágil, un lenguaje clarísimo, bastante digerible, con una trama perfecta. Es un relojito suizo a nivel de construcción dramática, ¿no? Y eso es muy complicado de conseguir. Con unos personajes bien desarrollados, con buenos diálogos, con un ritmo en la progresión de la acción que raya lo estrepidante, no raya la histeria. Entonces es muy complicado no sentir la pulsión de querer seguir, 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 seguir. Me acuerdo haber agarrado el libro y empezar a leerlo una tarde y descubrirme a las 3, 4 de la mañana en la cama, pero todavía no era capaz de decir, venga, ya, pues duerme. No, no, yo quería seguir, ¿no? Y dormí muy pocas horas. A la mañana siguiente iba a clases a la universidad y regularmente me dormía porque hacía transcursos larguísimos. El transporte en México es bastante eficiente y yo vivía lejos de la universidad. No, a veces me dormía un poco antes de llegar a clase, ¿no? Para llegar más descansado. Pues en lugar de hacer eso, iba leyendo como poseso, ¿no? Porque el libro causaba ese efecto. ¿Qué autor no quiere que pase eso con sus libros? Quien diga eso, o sea, quien diga lo contrario, miente, en mi opinión, ¿no? Ahora, es verdad que la alta literatura no siempre produce ni pretende ese tipo de efectos, ¿vale? Son tipos de literatura que se hacen con objetivos distintos, estéticos, discursivos, y mercadológicos, ¿no? Que no se escriben para el mismo tipo de lector y que buscan generar un tipo de experiencia de interpretación también distinta, ¿no? A mí no me gusta juzgar la literatura en términos de bueno o malo, blanco o negro, sinceramente. Claro. Lo que sí puedo hacer, ¿eh? Como profesional, y eso pues cualquiera que conozca el oficio lo puede hacer también, es emitir una opinión profesional sobre qué tan eficiente o qué tan deficiente es esa propuesta a nivel dramático, a nivel prosístico, a nivel retórico, a nivel estructural. Por ejemplo, ahora estamos hablando del Código Da Vinci. Es un libro que, a pesar de que lleva unos cuantos años de haberse publicado, ya nadie habla de él. O sea, dudo mucho que vaya a trascender el tiempo. ¿Quién sabe, eh? Todavía nos Claro. podemos sorprender. Pero lo más probable, según también el canon, ¿no? Literario, que es académico, no es ese tipo de obra que suele aguantar el paso del tiempo y que permanezca entre los clásicos como un libro que hay que leer, que merece la pena leer, ¿no?
Es probable porque además también hay un sesgo discursivo en esta obra, ¿no? Que quizá en el momento en el que fue publicada, me refiero al tratamiento que hacen sobre lo religioso, lo espiritual y la relación de los personajes con el propio Jesucristo, ¿no? Que es en esencia lo que hacía que el libro fuera como tan controversial. Exacto y tan deseado, ¿no? De leer. Es un discurso que probablemente hoy en día no sabemos si resulte tan apetecible o si va a seguir siendo igual de interesante, apetecible y de trascendente dentro de 30, 40, 50 años, que es realmente cuando la literatura se pone a prueba y se mide con los grandes, con los clásicos, ¿no? Lo que sí se puede en literatura es hablar de clásicos y del resto, ¿vale? Clásicos. Pero, pues sí, porque los clásicos son los que sobreviven el paso del tiempo y los que no te olvidas nunca. Y hay clásicos más contemporáneos, más de nuestra época, y hay clásicos de toda la vida, ¿no? Que desde que la literatura empezó a registrarse, desde que se empezó a hacer literatura, pues se han mantenido la Ilíada, la Odisea, yo qué sé, el Quijote, ¿no? Que se mantienen y que difícilmente van a morir. Poeta Nueva York de Lorca, difícilmente va a dejar de estar dentro de la categoría ya de un libro canónico, ¿no? Pero yo te recomendaría y le recomendaría a la mayoría que más que juzgar en términos de buena literatura o mala literatura, pues que se quiten un poco prejuicios, se dejen leer lo que les apetezca en cada momento, sobre todo teniendo en cuenta, ay, la vida tiene muchos, muchos momentos, ¿no? Y no siempre estamos para leer cosas así súper densas y difíciles y complejas, aunque todo el mundo diga, no, esto te lo tienes que leer porque tal, no. No, también se vale leer otras cosas. A mí me gusta también leer para divertirme, para pasármelo bien, para aprender. Obviamente, si ya a estas alturas del partido, si me encuentro con una obra que no me estimula demasiado a nivel intelectual, pues prefiero pasar, ¿no? Y me encuentro otro libro, ¿no? Que consiga hacerlo, pero más bien intento relacionarme en ese sentido, ¿no? Como con entre la alta literatura y la baja literatura, teniendo en cuenta que ambas escriben con finalidades distintas y puede haber, mira, por ejemplo, Stephen King, por la academia, es reconocido a nivel internacional como baja literatura, porque es literatura para las masas y porque es un tipo de literatura que no aspira a la trascendencia. Ahora, esto es una opinión que, por lo visto, autores, hace poco vi un artículo de Mariana Enríquez, que fue ganadora del Herralde, con un titular bastante escandaloso diciendo algo así como que deberían darle el Nobel a Stephen King, ¿no? Cosa, bueno, bastante cuestionable, pero algún argumento interesante tiene, ¿no? O sea, lo que está haciendo es poniendo en valor la obra de este hombre, porque nadie puede negar su enormísimo talento. Es un hombre hipertalentoso que ha conseguido hacer algo que pocos escritores en la historia de la literatura consiguen, que es hacer un imperio de su propia creación literaria, ¿no? Muchas de sus historias que empiezan siendo libros han terminado convertidas en novelas, en películas, en series, etcétera, ¿no? Y tiene un fandom brutal de lectores que le admiran mucho y se ha convertido también en un referente del género, ¿no? De terror. Entonces, yo creo que estamos a tiempo de empezar a ver esto con un poquito más de flexibilidad, sobre todo de menos prejuicios y simplemente entregarnos con gozo y placer a la lectura. Y si lo preguntas por aquello de sentirte en la obligación de hacer tales o cuales lecturas, yo te diría, déjate llevar por tu instinto y por lo que tu corazón te dice, ¿no? Si te apetece leer otra cosa, mejor lee otra cosa. Ahora, también te digo, ¿no? Así como una de cal, otra de arena.
si toda la vida te mantienes leyendo lo que la academia determina como baja literatura y aspiras a ejercer el oficio, quizá a nivel intelectual, a nivel de trabajo, de análisis, de construcción, etcétera, se te queda corto. Es una lectura que como pues fácilmente digerible y comprensible desde esta perspectiva creativa, ¿no? A lo mejor en una etapa inicial puede valerte, pero no para siempre, ¿no? Claro. Por eso leer a lo que la academia llama alta literatura, si quieres ejercer el oficio, es algo súper positivo. Y tampoco te tienes que quedar allí, ¿no? Tú puedes moverte cómodamente entre ambas. De hecho, esto es lo que está pasando, en mi opinión, esto es lo que está pasando con la inmensa mayoría de los autores contemporáneos, que están deslavando esas fronteras que antes había marcado tanto la academia y el mercado, y se están convirtiendo en autores que simplemente hacen literatura muy deleitosa, que se vende muchísimo, pero que es maravillosa, que es estupenda, que es literatura alta, jugosísima, sí, que no deja de ser alta literatura, pero que tampoco está olvidándose del gran público. Un caso excepcional de esto, por ejemplo, excepcional no, porque hay unos cuantos, pero un gran ejemplo de esto es Juan Pablo Villalobos, al que, por cierto, ya adelanto, voy a tener el gusto de entrevistar aquí en este canal la próxima semana, así que están todos invitados. Bueno, David, espero que te haya respondido a tu pregunta. ¿Lo hice? Sí, muchas gracias. Genial. Gracias, vamos a darle paso a otros comentarios y a otra invitada, ¿va? De acuerdo, gracias. Te mando un abrazo, me dio muchísimo gusto volverte a ver, cuídate. Igualmente. Saludos. Chao. A tu familia. Bye. A ver, tenemos aquí otro comentario. Dice Joao otra vez, agilidad se refiere a la capacidad de escribir de manera sistemática, rápida y eficiente. ¿Cómo podemos acelerar nuestro proceso de escritura? ¿A qué se debe? Creo que estás planteando, Joao, dos tipos de cuestiones. Con agilidad, David se refería a la capacidad que tenía su prosa para fluir, porque a veces, tanto sintáctica como gramaticalmente, era algo torpe, ¿no? Y esto la hacía como que te tropezaras tú también, ¿no? Leyéndola, eso la hacía deficiente. Ahora, con respecto a acelerar tu proceso de escritura, es que no entiendo muy bien a qué te refieres con acelerar el proceso de escritura. Quizá podrías replantear la pregunta de otra manera y así lo entendería mejor. Vamos a darle entrada a Patricia Meneses. Pati, andas por ahí, que te veo así como medio cortada. ¿Así? Eso, mejor, así que te veamos la carita. Baja, si puedes bajar un poquito más, porque vemos sobre todo tu techo. Ándale, así te vemos mejor. ¿Cómo estás, Patricia? Encantado. Buenas tardes, Israel. Muchas muy buenas para ti. No, ya son noches para mí, pero para ti son tardes. Sí, ¿desde dónde te conectas? Desde Bolivia. Desde Bolivia, qué bien. Encantado de conocerte, Pati. Yo sé que me sigues la pista hace un tiempo, pero todavía no te has convertido en alumna. ¿A qué te dedicas? Yo soy ama de casa. Y alguna vez sí había por chat, por el Messenger habíamos, bueno, creo que también por teléfono. Yo siempre he tenido historias en la cabeza, ¿no? Entonces que me hubiera gustado plasmarlas en el papel y, bueno, estoy haciendo, según yo, una novela ahorita, voy por el primer capítulo, pero tengo muchas dudas, ¿no? No me extraña. Y principalmente porque, como decía el compañero hace rato, de la literatura, ¿no? Que uno lee, le puse el ejemplo de, por ejemplo, de 100 años de soledad, ¿no? Que para mí es un lenguaje que habla con muchas metáforas y para mostrar las cosas utiliza las comparaciones con la naturaleza, ¿no? Con las cosas para mostrar. Y una que me gustó bastante, muchísimo, fue Los Juegos del Hambre, por ejemplo, que es un lenguaje totalmente sencillo, como dice usted, digerible, ¿no? Entonces, donde no hay que buscar en el diccionario las palabras, ¿no? Para poder entenderle lo que está diciendo, ¿no?
Entonces, y me atrapó a mí, me atrapó esa novela, los Juegos del Hambre, por sus, no sé, por la sencillez, por la forma en que lo tan simple de digerir, ¿no? Y bueno, y yo decía, ahora, cuando yo estoy escribiendo mi novela, yo decía, ahora, ¿qué lenguaje voy a escribir, digamos, no? Voy a hacerlo como un lenguaje así, como para mostrar las cosas, como 100 años de soledad o como los Juegos del Hambre, un lenguaje sencillo, ¿no? Y ya, y estás ahí en la duda, ¿no? Como, ¿qué hago? ¿Qué debería hacer? Claro, porque la novela que estoy escribiendo es de un drama, ¿no? Uh-huh. Se trata sobre dramas familiares, ¿no? Se llama Por amor a mí misma. O sea, es de superación, ¿no? Pero hay mucho drama. Entonces, y no sé cuál le queda más, porque el Juego del Hambre se atiene un poquito, digamos, también, ¿no? Pero no sé, o sea, es complicado, ¿no? Y el otro es más de pueblo, ¿no? Lo de Gabriel García Márquez, Los 100 años de soledad, es más de pueblo, de un lugar de Majondo, entonces de gente de pueblo. Ahí, la verdad que yo hice, era la pregunta que yo le hice por el Messenger, ¿no? Sí. ¿Cómo uno tiene que ubicarse, ¿no? Para elegir el lenguaje que va a utilizar, ¿no? Y los diálogos. Mira, tu pregunta me parece muy oportuna en relación a la que acaba de hacer David, porque son dos ejemplos clarísimos de lo que la academia llama alta literatura y baja literatura, ¿no? Los Juegos del Hambre sería catalogada por la academia como baja literatura y Cien Años de Soledad como alta literatura. Ah, mira usted. A nivel de uso del lenguaje, podríamos decir que en Los Juegos del Hambre hay una carga retórica bajísima. Es decir, se tiende al uso del lenguaje llano, con la intención probable de dar mucha más relevancia a la historia, al drama, porque drama hay que entenderlo cuando hablamos de construcción dramática o de creación literaria. El término drama hay que comprenderlo como sinónimo de historia, ¿vale? No necesariamente como de hecho específicamente intenso y que cuya naturaleza produce un efecto emocional disruptivo, no es ese tipo de significado para la expresión, ¿no? Aunque quizá cuando tú hablabas de drama, quizá querías referirte a ello, ¿no? Me refería a ese punto, digamos. Vale. Sí, lo he notado. Por eso me he detenido a hacer la diferenciación. Entonces, volviendo al uso del lenguaje, pues, Cien Años de Soledad es una obra magistral cuya carga retórica es bastante elevada. Yo no diría que el lenguaje de Cien Años de Soledad es complejo, porque es una obra que se puede leer, bueno, a lo mejor no con la misma facilidad, pero tampoco es una obra compleja. Sin embargo, reconozco que a nivel estético y estructural no es una obra que se pueda consumir a la misma velocidad que probablemente consumiste Juegos del Hambre. Yo no he leído Juegos del Hambre, la verdad. A mí no llegué a sentirme muy atraído por esa novela en su momento, ¿no? Pero me imagino qué tipo de prosa es, porque es el perfil de la prosa de aventura, rollo Juego de Tronos, rollo Harry Potter, rollo, ¿no? Todas estas, este tipo de novelas, de saga, que tienen su tirón, que tienen su magia, que tienen su interés, ¿no? Bueno, entre esta disyuntiva, ¿qué hago, no? Yo estoy intentando escribir mi primera novela y tanto me gusta un referente como otro, me siento atraída por uno por otro. Yo te llevaría a pensar en cómo te sentiste con los efectos estéticos que te produjo cada una de estas obras, ¿no? Porque seguramente hubo cosas que apreciaste en el estilo de Gabriel García Márquez que te deleitaron y que no encontraste para nada en Juegos del Hambre. Pero también Juegos del Hambre seguro que produjo en ti unos efectos, por ejemplo, pues, con lo que tiene que ver con ese apremio, ¿no?
de seguir adelante, que es lo que suelen producir todos estos libros de escritos un poco más para el público mayor, el público mayoritario, ¿no? Ojo, que es que Gabriel García Márquez no escribía para un público minoritario tampoco, ¿eh? De hecho, es que es uno de los autores más leídos de la historia de la literatura. Lo que pasa es que escribía literatura maravillosa y preciosa. Yo me he sentido, mira, si tú te leyeras Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez, estoy casi seguro de que experimentarías el mismo efecto de lectura hambrienta, ¿sabes? De esta lectura de no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar. Es una cosa imposible de soltar. Y no estamos hablando de el mismo tipo de narrativa. O sea, sigue siendo alta literatura. Y es un lenguaje que, en contraste con Cien Años de Soledad, no suele ser tan retórico, no es tan recargado, también es una novela un poquito más breve. Yo te diría que exploraras un poco más, que no te limitaras a tener como solo dos referentes y tan extremos, ¿vale? Que pongas atención en los efectos que producen en ti esos libros que son tan distintos y que intentes averiguar con qué te quieres quedar tú, porque esto es algo que no puedes imitar, que tendría que salir de Patricia Meneses. O sea, esta novela va a ser de Patricia Meneses, escrita por Patricia Meneses. Por lo tanto, no se puede parecer ni al como escribe el autor o autora de Juegos del Hambre, que ahora mismo no me acuerdo quién es, Susan ni Collins. con Susan, es que no, ya te digo que está un poco fuera de mi radar ahora mismo. O escribir como Gabriel García Márquez. No, no, tú tienes que escribir como tú. Y si nunca has escrito una novela, aunque hayas escrito un poco de cuento y tal, pues a lo mejor también estás poco entrenada para realmente reconocer tu propio estilo. Quizá más que buscar la respuesta en plan, no, pues deberías hacer esto o deberías hacer aquello, ¿no? Quizá lo que te convendría sería explorar tus propias capacidades prosísticas, dejarte descubrir cuáles pueden ser algunas de las cualidades que tú ya tienes como autora en tu personalidad creativa, con tu perfil de creadora, y ver si estas las puedes aplicar o no, para Lo que he transformarlas en un... notado en mí es que soy más, ¿cómo le digo? Me voy, tengo más tendencia a los Juegos del Hambre. ¿Por qué le digo? Porque más le doy importancia a la historia en sí, o sea, de lo que estoy contando, digamos, ¿no? Lo que quiero dar a entender más que concentrarme, digamos, en el lenguaje que voy a utilizar, ¿no? O cómo lo voy a demostrar, digamos, sino más que todo voy por porque se entienda, digamos, La la historia. historia, así, ¿no? Pues ahí tienes tu respuesta, entonces. Podrías intentar escribir esta primera novela con un estilo un poco más sencillo y más directo y ponerte a prueba a ti misma, a ver también cómo te sientes en el proceso y si te hizo falta o no explorar otro tipo de fórmula. Nunca, o sea, siempre estarás a tiempo para someter tu primer borrador a una reescritura en la que intentes darle un poquito más de calorcito retórico, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pues mira, podrías empezar por allí. Casi que no sé por qué tengo la impresión de que realmente no tenías tanto la duda, sino que más bien te sentías como insegura, como diciendo, ay, yo siento que voy por aquí, pero ¿debería atreverme o no? Anímate, aviéntate. Tú échale. Y que salga como salga, ya luego lo averiguarás. ¿Va? Por cierto, escríbelo y no dejes de pasarte por el canal y de contar cómo te fue. ¿Va? Y si necesitas ayuda en el proceso, ya sabes, aquí me tienes para que te acompañe y le echemos montón entre los dos a tu proyecto. ¿Va? Gracias. Oye, me ha dado muchísimo gusto conocerte, Patricia. Muchas gracias por participar y te mando un abrazo enorme, lleno de cariño. El gusto es mío, Israel. Muchísimas Espero gracias. que
Espero que no sea la última, que vuelvas a repetir. No, seguro, no voy Hasta luego, un abrazo, chao. Ay, qué bonito. A ver, tengo aquí varios comentarios. Dice 24 Mask. El otro día quise escribir mi primer cuento. Antes de terminar el primer párrafo, me di cuenta de no se pone de que ay. Me di cuenta que no sé poner comas ni punto seguido. Vale, y también te comes unas cuantas palabras. ¿Qué libros me recomiendas para ir aprendiendo sobre eso? Pues mira, hay manualitos. Igual esto parecerá, podría parecer extremo, pero realmente no lo es y puede ser muy útil. Yo recuerdo haber ido a una papelería en Ciudad Real hace, no sé, unos meses. Pero si lo he encontrado en una papelería así real, seguro lo encuentras en cualquier papelería así de medio pelo, ¿sabes? Que tenga material didáctico para estudiantes de educación básica. Y había unos manualitos chiquititos para realizar ejercicios de redacción, de escritura, redacción en el territorio de lo ortográfico, lo gramatical y lo sintáctico. Yo sé que suena fuerte cuando les digo a mis alumnos, a ver, porque me preguntan, ¿cómo resuelvo este asunto? A ver, y es que tengo problemas ortográficos y sintácticos, ¿cómo le hago? La respuesta más sencilla es como, pues regresa a la primaria, ¿no? Y además puede ser la más efectiva. Sin embargo, bueno, pues no todo el mundo está dispuesto a hacer algo así, como volver a tomar clases de redacción a ese nivel. Por lo tanto, lo que te queda como alternativa son esos tipos de manualitos que son efectivos y que te pueden ser de muy buena guía para que refuerces conocimientos, porque además esos conocimientos los tienes, lo que pasa es que dejamos de emplearlos y si también somos lectores un poco indisciplinados, eso no ayuda mucho, ¿no? Dice Rodolfo J. Fallas Madrigal. Hola Israel. Y hola a todos, siempre atento a los vídeos y directos, se aprende mucho de la experiencia de otros. Muchas gracias, Rodolfo. Pregunta, ¿qué recomendación das para realizar el world building? O sea, esto significa la cosmogonía o el universo de ficción, sin divagar mucho o perderse en una construcción compleja del universo que un autor quiere plasmar en su obra. Saludos desde Costa Rica. Ay, qué padre, ¿desde cuántos lugares, por favor? A ver, pues, ¿qué te diría? Yo creo que hay una regla importante cuando se trata de narrativa, ¿no? De hecho, cuando se trata de cualquier tipo de obra que cuenta una historia, no necesariamente narrativa, nada más, ¿no? Sino que es un tipo de obra que cuenta una historia. Básicamente cabe en todos los géneros, excepto la poesía, que no siempre cumple con esta misión. Y es, intenta supeditar la inmensa mayoría de tus decisiones a la historia que quieres contar. Entonces, por ejemplo, a ver, si quieres contar la historia de amor entre, sé, Romeo y Julieta, pues no tiene mucho sentido que te pongas a pensar demasiado en los antecedentes de la familia, más allá de los padres y de la historia que han tenido en el pueblo y de si ese pueblo se construyó o no de una manera o de otra, o si el clima es de una forma o de otra, o yo qué sé, a menos de que ese tipo de detalles vayan tengan una relevancia dramática directa con esa historia de amor entre Romeo y Julieta, son datos que no deberían preocuparte ni ocupar tu mente, ¿no? O sea, intenta que el filtro este de la regla de lo dramáticamente relevante te permita diferenciar entre los datos que debes utilizar para construir ese universo de ficción y los que no. Si un acontecimiento importante de esa historia
entra en relación con algún aspecto de ese universo y desconoces detalles sobre ese universo, pues mira, esa es la señal clara, ¿no? Pues mira, no sé muy bien cómo serían las cosas aquí. A lo mejor tiene que ver con cómo se maneja el dinero, porque estás hablando de una historia futurista y entonces ya no existe el dinero, ya solo existe la moneda electrónica, qué sé, no sé. Pues lo desconoces, ¿no? Pues habría que construirlo, a lo mejor basándote en lo poco que sabemos hoy en día sobre el Bitcoin o la moneda digital, y yéndote más allá y dejándote volar la imaginación, ¿no? Recuerdo alguna ficción que creo que vi en el cine que tocaba este tema, y en esa ficción era ya un mundo en el que el dinero había dejado de existir. Y lo que valía era el tiempo, porque se había conseguido una tecnología para mantener jóvenes a las personas. Entonces, tú podías tener una apariencia y un cuerpo y una salud de 25 años para la eternidad, siempre y cuando ganaras tiempo. Entonces, ya no, las personas no trabajaban a cambio de dinero, trabajaban a cambio de tiempo. Entonces, la riqueza y la pobreza se medía en función de qué tanto tiempo acumulabas en tu ser, porque ya esa tecnología existía, ¿no? Ya la eternidad era viable. Por supuesto, a costa de un intercambio, ¿no? En este caso, pues lo que se intercambiaba era, como siempre, productos y servicios, y en lugar de pagarse con dinero, pues se pagaban directamente con tiempo. Y tenían una especie aquí como de cronómetro que iba contando hacia atrás y que te decía, pues te quedan 3 años, 4 meses, no sé, que ya todo mundo sabía cuándo se iba a morir. Y había personas que tenían contadores de millones y millones y billones, ¿no? de años. ¿Por qué? Pues porque tenían mucha riqueza, entonces podían mantenerse en el mismo estado de salud biológica. En fin, yo qué sé, hay cosas que en ese universo, por supuesto, el autor cuando estaba diseñando todo aquello, pues lo tuvo que inventar en función de la historia que le interesaba contar, ¿no? Yo te diría que intente seguir ese consejo. Vamos a darle entrada a María Inés. María Inés, ¿estás lista? Sí, ¿no? Venga. ¿Cómo estamos? Activa tu micro, porfa. Hola, María. Buenas tardes. ¿Cómo estás? A todos. Bienvenida. Digo a todos, pero no los veo a todos, solo los veo a ustedes. Sí, bueno, porque el resto está desde sus casitas siguiendo esta emisión que se está realizando a través de diferentes redes. Y además ahora estamos conectados nosotros desde otra plataforma, no estamos en esas redes, ¿no? Entonces por eso igual no los ves. Hazme un favor, María, ¿puede ser que te sitúes un poquito más al centro? Para que podamos verte un poquito mejor. Ándale, sí, perfecto, perfecto, súper. Ah, si no cambio esto, porque la luz de aquí está. Ya estás, bien, ¿no? sí, ya estás, así te vemos fenomenal. Desde Argentina, ¿no? La luz estás. De la ventana, creo que son los últimos soles antes de una nevada que creo que va a haber mañana, así que está entrando mucho sol por la ventana. Este es el centro de la provincia de Neuquén, en la Patagonia, Argentina. Al sur, sur, sur. Al sur, ¿no? Sur, sur. La ciudad se llama Cutralcó. Bien. Sí, te recuerdo bien. Además, muy bienvenida al taller oficialmente, porque te acabas de matricular en el intensivo, si no recuerdo mal. Y esta también es tu segunda vez en un directo, ¿no? Sí, ¿repetiste sí, pronto? Sí. Venga, sí, pues. Sí, porque estoy, digamos, con muchas intenciones de escribir cuento. Ajá. Y con muchísimas dudas. Por eso la pregunta que mandé, no sé si la tiene o si la leo. Cuéntamela, sí. Repítemela para que la conozca la audiencia, por favor. Voy a contextualizar. Cuando escribí novela, dentro de la novela, yo trabajaba en lo que denomino el relato marcado. Digamos, cuentos dentro de la novela. Pero cuando quiero escribir un cuento, acaba la pregunta.
Cuando escribo un cuento, el personaje vive un hecho importante, el motivo de mi cuento. Ese hecho es el motivo del cuento. Al relatar ese hecho, me viene a la mente toda la vida del personaje y todos los detalles de su forma de ser y de su forma de vivir. Pero si lo digo, el cuento sería largo. ¿Es necesario que el cuento sea corto? ¿O podría hacerlo largo contando todos los detalles sin perderme del hecho importante motivo de mi cuento? Esa es la pregunta. Es una pregunta súper interesante que plantea además una duda muy recurrente entre mis alumnos y seguidores del canal, que tiene que ver con cuáles son las diferencias más esenciales entre el género de la novela y el cuento, ¿vale? Si lo que quieres escribir es cuento, la respuesta más adecuada que yo podría darte, teniendo en cuenta que esa es tu intención genérica, ¿no? De creación genérica, el cuento, yo te diría que para poder reconocer cuáles son esos antecedentes de la vida de tus personajes, sobre todo del protagonista, que son súper fundamentales para la construcción del cuento, hay que hacer una criba en la que se supedite la selección de esos datos, teniendo sobre todo en cuenta el hecho que vas a narrar, porque esto es lo prioritario en el cuento. Hay un video que te recomiendo ver en mi canal que se llama El hecho único en cuentos famosos y otro que se llama El hecho único según Juan Bosch, que buscan adentrarse un poco más en esta cuestión. Es decir, ¿cuál es ese hecho que permite construir el relato y desarrollar todo lo demás en torno a ese único acontecimiento? Si uno realiza la lectura de los cuentos que enlisté en este post de El hecho único en cuentos famosos, encontrarás que todos ellos tienen esta cualidad: se destaca un gran acontecimiento del resto, ¿vale? Es decir, uno puede reconocer que la obra ha sido escrita esencialmente para dar a conocer al lector ese hecho en cuestión, y toda la demás materia dramática o descriptiva, o en este caso los antecedentes, la construcción de los personajes, etcétera, entra en relación directa con ese hecho, apoyan ese hecho, permiten dar a conocer en esencia ese hecho. Si los antecedentes de tu personaje extralimitan la función de dar cuenta de ese hecho, entonces ya te estás yendo demasiado atrás o ya te estás enfrascando demasiado en una labor que para la escritura del cuento no es tan necesaria, que quizá te valga mucho más para escribir una novela y no necesariamente un cuento. Ahora, yo como creador me plantearía, si de pronto estuviera escribiendo una historia, aunque hubiera empezado con la intención de escribir cuento, ¿va? Diciéndome a mí mismo, no, voy a escribir cuento, y esto es un reto, y esto es lo que voy a hacer. Soy cuentista, voy a escribir cuentos, va. De pronto, descubro sobre la marcha que el personaje que estoy creando crece, y se me ocurren muchas cosas, y es un personaje interesante. Yo no le cortaría las alas, ni me cortaría las alas a mí mismo. Cambiaría mi reto. Dejaría que aquello creciera lo que tenga que crecer y asumiría que de allí existe la posibilidad de que, aunque yo haya comenzado queriendo escribir un cuento, tal vez haya una novela. Tal vez no, pero nunca lo sabrás si no te das la oportunidad de averiguarlo, ¿no? Generalmente cuando los personajes crecen tanto es porque de pronto uno, sin quererlo y sin proponérselo de manera un poco más inconsciente, pues, crea personajes que tienen una profundidad, un calado y además una historia también interesante, ¿no? Mira, a mí me pasó con el personaje protagonista de mi última novela, que todavía no está publicada. No tiene nombre, el personaje no tiene nombre. Pero le dicen la sed, esto es lo que da título a la obra, ¿no? Y es un personaje que nació
en un cuento. O sea, yo arranqué la idea general que me llevó luego a querer desarrollar una novela escribiendo un cuento. Y dije, wow, este personaje es la leche, está padrísimo, me vuelve loco, estoy enamorado de este personaje, me encanta, esto no se puede quedar aquí. Es que no puedo cortarle las alas, me da, sé que me va a dar más, sé que si paso tiempo con él, crecerá, sé que ya tiene una plataforma de arranque que de pronto, no sé, como que le estaba viendo todas las facilidades del mundo al desarrollo aquello, ¿no? Y al final así fue, terminó, aunque no de inmediato, ¿no? Pero terminó convertido en un personaje de una historia bien larga. O sea, nació en un texto de 11 páginas y terminó convirtiéndose en un personaje de un texto de 280 y tantas páginas. Pero porque lo valía, porque las cosas que se me ocurrían me llevaban a ello, me estaban dando, era material susceptible de, ¿no? Entonces, hay que estar atento ahí, ¿no? También hay que saber diferenciar entre la producción de paja, que también puede ser, que nuestra cabeza a veces es traicionera, ¿no? Y la producción de buenas ideas, que realmente lo que están es poniéndonos delante un personaje que enamora, que atrae, perdón, y que también podría surtir el mismo efecto en los lectores, ¿no? De modo que, bueno, si tú ahora mismo tienes la intención de escribir cuento porque este es tu propósito, tu gran propósito en tu proceso creativo y de formación, bueno, pues llévate también al límite de entender que la norma es si estos datos sobre la vida de mi personaje no me están ayudando a dar cuenta de este hecho único, lo que te obliga a conocer de manera anticipada cuál es el hecho único que va a constituir tu cuento, entonces ya eso te da pistas para entender cuándo te estás pasando de la raya, cuándo le estás dedicando mucho más tiempo, ¿no? ¿Contesté a tu pregunta? ¿Se resolvió tu duda? Sí, eso sí. Y además quería hacer un pequeño comentario que creo que va a dar lugar a una pregunta, tal vez. A ver. Voy a hacerlo. Me pasa que leo a Umberto Eco hace mucho tiempo. Ajá. Muchísimo. Entonces, Umberto Eco pone la vara muy alta por, digamos, cuando quiero escribir, estoy leyendo a Umberto Eco. A pesar de que lo leo a Borges, y lo leo de otra manera a Borges. O sea, yo lo leo a Borges y bueno, sí, estoy tan engañada con él que tal vez por ser argentino es como que, bueno, el Borges acá a la vuelta, una cosa así. Pero leo a Umberto Eco, eleva mucho la vara, y cuando intento buscar cosas, decir, ay, qué divino, cómo escribe, cómo me encantaría escribir algo tan bonito como él, cuando empiezo a leer lo que él explica, le hacen la pregunta, ¿cómo escribió tal o cual novela o tal o cual texto? Él responde, de izquierda a derecha. Lo quiero matar. Mira, esos escritores son los que mejor me caen. ¿Sabes por qué? Porque son los que más nos obligan a los aspirantes a dominar el oficio, a buscarnos la vida. Porque si realmente queremos dominar este oficio, nos tenemos que poner activos y a investigar, o sea, no nos podemos pasar, aunque yo de verdad te lo digo con todo el cariño y amor del mundo, ¿eh? Yo estoy aquí cumpliendo una función social y no voy a mentir, también estoy haciendo promo de mi propio trabajo, ¿no? Pero estoy cumpliendo una función social, estoy ayudando a gente que tiene una pasión auténtica y ganas de entender el oficio a resolver ciertas dudas y también abrir un espacio en línea para que personas que no suelen tener un acceso fácil a este tipo de formación, pues por lo menos tengan la oportunidad de acceder un ratito y empezar a trabajar de a poco en esto que les apasiona tanto, ¿no? De todos modos,
De todos modos, esto, lo presente, lo que estamos haciendo en el día de hoy y lo que voy a hacer en mi curso y demás, es completamente diferente. Es, en todo caso, yo puedo llegar a aprender técnica, puedo llegar a aprender, pero sé que no voy a aprender a escribir, porque eso no me lo va a enseñar nadie. Exacto, eso, es, entonces, eso no se puede enseñar. Exacto. Entonces, cuando digo que los que he leído me han dejado la vara muy alta, o sea, leo Aristóteles, lo leo, lo releo, me encanta, me encanta. Y cuando se pone en contra de Platón, parece que más lo quiero. Pero me pasa eso, o sea, digo, yo no puedo en mis textos contar lo que leí de ellos. No puedo, o sea, no puedo. Y siempre lo hago, siempre vuelvo a contar cosas que aprendí de ellos. Entonces, en el curso voy a hablar más profundamente de esto, porque me pasa eso, o sea, los que he leído me han dejado la vara muy alta, y los que nombraban hoy, como por ejemplo nombraban algunos que luego se convierten en sagas televisivas o sagas de cine, casi no los he leído. Uh-huh. A lo mejor a veces lo que hago yo es diferenciar ahí la alta y la baja literatura, llegar a decir la buena, la mala, puedo llegar a decir la alta y la baja. Eso era por un lado. No surgió pregunta, por eso dije, lo voy a decir, tal vez surja una pregunta. Lo otro que quiero decir en base a un comentario que pusieron recién, ¿cuándo usar coma, cuándo usar punto, cuándo usar...? Claro, yo tengo el conocimiento de la gramática española de un modo muy sistemático, porque fui educada con el estructuralismo americano del conductismo, con lo cual la oración, la proposición, los axiomas, o sea, todo lo que tenga que ver... No tengo problemas, o sea, en ese sentido, sé. Eres muy correcta. Pero es que como docente jubilada, hasta estoy preparada para enseñarlo eso. Claro. Mira, que tome nota, ¿quién era? ¿Quién era el que estaba preguntando por las clases? Ya tienes profesora, ya tienes profesora, toma nota. María, que no se te vaya. Bueno, ajá. Bueno. Tú podrías. Listo. Sin embargo, te surge... ¿Qué me vas a decir con respecto a esta forma de escribir? O sea, está muy sistematizada, pero ¿y qué te pasa con esta forma? No, me pasa esto. Estoy muy sistematizada porque sé todo en ese sentido. Sé sintaxis, sé los análisis morfológicos, sintácticos y semánticos de las palabras. O sea, no hay problema en cuanto a técnica. ¿El problema es? No, el problema soy yo, definitivamente, porque... Cuando me expongo, digo, ay, no, tanto no, porque van a creer que yo, que sé quién va a creer, capaz que nadie lo lee en mi libro, pero siempre sé que alguien va a creer no sé qué cosa. Uno cuando escribe algo sueña con que alguien, uno, lo lea y después lo leen varios y decís, ay, mira, nunca creí. Pero sí, el problema soy yo, o sea, me pasa con todo, me pasa. Una sola novela he publicado, una. Que tiene relato enmarcado, que tiene mucha metáfora, mucha comparación, mucha técnica, pero que la escribí con mucho pudor, pensando en estos que habían elevado mucho la vara. Fatal. Es que uno no puede ni debe escribir pensando en la vara que te ponen los demás, es que tienes que escribir pensando en la vara que tú te pones. La vara hay que ponérsela uno. Porque uno no es los demás. Y los demás también tuvieron derecho a cagarla. El otro día le estaba yo diciendo a no me acuerdo qué alumno, que fui a una exposición del trabajo periodístico de Gabriel García Márquez cuando yo todavía vivía en Ciudad de México. Y me encantó porque fue muy, muy valiente al aceptar exponer su trabajo temprano periodístico, porque era malísimo. Pero malísimo de vergüenza, ¿sabes? Yo me acercaba a leer los papeles aquellos y decía, ¡ah! Pero si yo escribo mejor. O sea, era horrible y me sentí tan aliviado, sentí tanta felicidad porque es esa exposición que este hombre con su nobleza y su enorme generosidad, porque siempre fue muy generoso en lo que respectaba a compartir sus conocimientos, estaba queriendo dar un mensaje muy claro, ¿no? Escribir es un oficio de práctica. Y a escribir hay que
aprender a hacerlo durante un periodo de tiempo largo y hay que permitirse el error y hay que buscar la excelencia. No hay otra. No hay otra. Ahora, volviendo a lo de la pregunta de la frase esta de Eco, ¿no? Me vino a la cabeza cuando mencionaste a Humberto Eco, es un otro grandísimo ejemplo de cómo la alta y la baja literatura se pueden fusionar perfectamente. El nombre de la rosa es un bestseller y es un gran libro, escrito por uno de los grandes escritores, ¿entiendes? Es otro gran ejemplo de cómo muchas veces esa normativa impuesta por la academia y el mercado no siempre se cumple, ¿no? Lo importante es disfrutar tanto leyendo como escribiendo y tener claro lo que uno pretende cuando lo escribe, para qué lo escribe, para quién y qué pretende que suceda en la cabeza del lector, ¿no? Y luego ya, por afinar, ¿no? Este tipo de respuestas así como misteriosas de autores como Eco, que decía, pues de izquierda a derecha, si escribo, me gustan porque lo que hacen es dotar de un halo de misterio el oficio, lo que han hecho los escritores toda la vida. Yo estoy un poco en contra de eso, aunque me da risa y lo celebro, porque de algún modo nos recuerda a quienes aspiramos a dominar el oficio, que si realmente queremos llegar un día a ponernos a competir en las grandes ligas, a donde estos han llegado, o estas también, ¿no? Nos tenemos que aplicar. Nos tenemos que aplicar, porque por desgracia no vamos a encontrar el camino tan fácil y todo no es tan sencillo como esto, como tener una duda y encontrar rápidamente una respuesta mágica, porque es que estamos adentrándonos en un oficio que no es una ciencia exacta, que no tiene medidas, es arte. Y como pronto, tal, es súper complejo, ¿no? Yo de pronto me pongo a escribir oraciones subordinadas y hago oraciones de 20 kilómetros de largas, subordinadas, todas con coherencia, cohesión, y digo, no me puedo poner tan técnica, esto no le va a gustar a nadie. Armo la oración y empiezo de nuevo. Todas esas cosas. Bueno, ya que estamos en recomendaciones de vídeos, te recomiendo ver otro, si no lo has visto ya, el de cómo controlar a tu editor interior. Échale un vistazo. Yo creo que te puede venir muy bien. Mírate tantos vídeos como puedas antes de empezar el curso. Seguro así le sacas más partido. ¿Vale, María? Bueno. Bonnie, te voy a dejar. Ha sido un placer y espero haberte ayudado. Gracias por participar nuevamente en este directo. Última pregunta. A ver. ¿El relato de un náufrago es novela o es cuento? En realidad es un cuento que se vendió como novela. Uh-huh. Pero es un gran, gran, gran cuento. Es una historia maravillosa. Es lo que vuelvo a leer, lo releo. Es delicioso, sí. Es delicioso. Bueno. Espero haberte ayudado. Un abrazo, María. Hasta pronto. Chao, chao. Ay, qué bien. Bueno, vamos a ir terminando ya con la sesión de hoy. Hoy no ha habido excesiva participación de gente que quisiera entrar a la emisión en directo. Vamos a mostrar los saluditos. David dice, hola Israel, desde Monterrey. Aquí en los directos aprendiendo con los vídeos. Sigo trabajando en mi novela. Muchas gracias. De vuelta los saludos, David. Dice Luis Velázquez, qué bonita foto de perfil, Luis. ¿Has probado a escribir con herramientas como GP3 o Sudowrite? ¿Tienes alguna opinión, tip sobre su uso? Oye, me interesa mucho. La verdad es que estoy como intrigado, sobre todo hace no mucho descubrí que existía GP3, pero la verdad es que no me he dado la oportunidad. Básicamente por falta de tiempo, pero son fenómenos que me interesan mucho. El desarrollo de la inteligencia artificial en este territorio me parece fascinante, no solo en el del manejo del texto y la semántica y tal, sino también en el territorio de la imagen. He visto cosas increíbles y realmente no he podido desarrollar una opinión. Lo que sí tengo es un gran interés
porque despierta mi imaginación, es decir, me lleva a pensar en el potencial de una herramienta que es poco conocida y como tal todavía no descubrimos realmente cuáles pueden ser sus alcances o sus implicaciones. También tengo entendido que no es, o sea, se puede como medio testear, pero es una tecnología que sigue siendo un poco restrictiva, o sea, que hay que soltar pasta para realmente conocer cómo funciona de manera así como más contundente. Y en ese sentido, esto va a llevar a que se descubra realmente qué se puede hacer con ella, ¿no? Pero ya solo imaginar que se pueden construir frases que tienen todo el sentido y que parece que están siendo creadas por una inteligencia humana, me resulta muy seductor. Sin embargo, bueno, me lo despierta más, no tanto por su innovación tecnológica, que también, sino por sus posibilidades en el territorio de la creación, ¿no? Yo los usaría sobre todo como ahora mismo, como detonantes creativos, quizá, ¿no? En momentos en los que me sienta dubitativo, inseguro, iría a preguntarle cosas, ¿no? Alguna vez, de hecho, tengo que confesar que sintiendo duda, voy y le pregunto a Siri algo o a Google, ¿no? Oye, Google tal, o oye, Siri tal, y me dejo sorprender. Con la respuesta a veces me dicen cualquier tontería. Es mejor respondiendo Google, porque te dice cosas más interesantes. Y esto desata más mi imaginación. Y tal vez estas tecnologías puedan servir en ese sentido porque no te van a dar datos duros como lo hacen los asistentes de voz, ¿no? Te van a dar respuestas elaboradas que no necesariamente son correctas, pero que pueden ser muy, muy atractivas y seductoras. Te pueden despertar la imaginación. No sé. A ver, el resto qué opina. Me gustaría también conocer su opinión. Dice Ramón, saludos. Buenas tardes desde el sur de España. Soy Ramón García. Ramoncito, cómo no. Un saludito. Con mucho cariño. Y finalmente, Rob Rapson. Hola, ¿cuál es el nombre del cuento novela de la pregunta de la mujer del directo? Que no lo he escuchado. El último que mencionó era el relato de un náufrago de Gabriel García Márquez, que es un cuento precioso, un libro exquisito que les recomiendo mucho leer. Bueno, como ya nadie más comenta y no tengo a nadie más en la lista de espera de los invitados, yo voy a dar por finalizada la emisión de hoy. Ha sido 1:20 bastante agradable. Espero que te hayas entretenido, que hayas aprendido cosas, sobre todo que te lo hayas pasado bien. Te invito a que te sintonices en este tipo de directos las próximas veces. Suelo convocarlos a través de las redes sociales, de mi página web. Sígueme en Twitter, Facebook, Instagram, sobre todo en estas redes. Te enteras seguro cuándo se va a volver a emitir. También suelo programarlo por anticipado en el canal, de modo que si no estás suscrito y te quieres enterar de cuándo va a ser el siguiente directo, lo único que tienes que hacer es suscribirte a YouTube y activar la campanita para que así sepas cuándo se va a volver a realizar un directo. Y si quieres participar haciendo una pregunta, entrando por videollamada, como lo han hecho mis invitados de hoy, lo único que tienes que hacer es contactar conmigo a través de WhatsApp y decirme, hola Israel, yo tengo ganas de entrar a tus directos y de hacerte alguna pregunta la próxima vez. Anímate. A ver, tenemos aquí a Luis con un último comentario. Gracias por el cumplido y ambas herramientas tienen versiones gratuitas, periodos de prueba para que ya no haya. Ah, pues mira, no me había enterado yo de eso. Lo voy a poner a prueba. Ahora que tenga yo un ratito y sobre todo que tenga un pretexto creativo, porque ya que voy a aprovechar la prueba gratuita, ¿no? Me gustaría también tener una excusa para explotar la prueba gratuita en el territorio creativo. Pero muchas gracias por el dato, lo voy a poner a prueba. Bueno, señoras y señores, tallerícolas empedernidos, yo me despido. Ay, no sé si se me olvida algo, déjenme ver. Ay, bueno, recordarles nada más que el día 12 de septiembre, igual a las 8 de la noche,
Voy a encontrarme aquí en directo con el escritor mexicano Juan Pablo Villalobos para hablar sobre su trabajo literario. Este señor es estupendo, hace una literatura divertidísima. Fue ganador del premio Herralde en 2016, si no recuerdo mal, con No voy a pedirle a nadie que me crea. Pero tiene unas cuantas novelas más que son una delicia. Yo me leí recientemente Si viviéramos en un lugar normal, me parece que se llama, una de ellas. Y me leí también Peluquería y Letras y La fiesta en la Madriguera. Y tiene otras dos más. Te vendo un perro, esa todavía no la he leído. Y una que tiene un título un poco más largo y ahora mismo no recuerdo. Invasión del pueblo del espíritu, creo que se llama algo esto. Bueno, googleenlo, Juan Pablo Villalobos. Léanse alguna de sus novelas antes del 12 de septiembre. Y si tienen ganas de entrarle a la entrevista y hacerle directamente alguna pregunta, están invitadísimos. Lo único que tienen que hacer es contactarme por WhatsApp, ¿va? Bueno, pues ya está. Me despido. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor de este taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. ¡Chaito! Vamos a poner la despedida. Sígueme en Instagram. Diseñé un montón de filtros para escritores en apuros. Podrás cotillarme de cerca. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.